Poesía 16. El hijo del guardabosque. Bosque, dame la llave de tu escondido reino. Ronda, tu vasto océano de delgadas harinas. Puelche, tu empuje frío, tu caracol sonoro. Río, tu cinturón de ceñir continente. Noche, tus yunques fríos, tus herreros nocturnos. Cielo, tu permanente asamblea de pájaros. Tierra, dame la fiesta. Wenzhou Valle fue un joven que nació acá, un joven que estudió en Nueva Imperial, se llamaba Gilberto Concha Rifo, y escribió algunos libros. Entre otros tenemos, por ejemplo, Estación al atardecer, El hijo del guardabosque, fue Premio Nacional de Literatura, y es uno de los más grandes y reconocidos escritores chilenos en el extranjero. Para él era el bosque su primordial temática, el bosque, la naturaleza, el agua, el río. Yo creo que fue el primer escritor ecológico del mundo. Estuvo en España durante la Guerra Civil, fue amigo de grandes escritores como Hernández, García Lorca. Juvencio Valle estudió en Temuco, en el antiguo Liceo de Hombres, hoy Liceo Pablo Neruda. Allí fue compañero de curso con Pablo Neruda y fue alumno de Gabriela Mistral. Sus libros muestran un buen trabajo poético y sobre todo una defensa hacia la ecología nativa. Tuve la suerte de conocerlo, compartir con él. Y compartimos nuestras aficiones. Ambos teníamos la misma afición, la literatura. Nueva Imperial, conocida como la ciudad acuarela por la diversidad en el color de sus casas, fue fundada originalmente como La Imperial por Pedro de Valdivia en 1551. Los españoles debieron cambiar su ubicación tras sucesivas derrotas militares. Actualmente se encuentra a 35 kilómetros de Temuco hacia la costa. Originalmente, el pueblo mapuche llamó al territorio Trai Trai Co, agua ruidosa en mapudungún. Estamos en Nueva Imperial. Antiguamente esto era el Valle del Traitraico. Nueva Imperial nace un 26 de febrero de 1882, luego que las tropas del coronel Gregorio Urrutia habían recorrido la zona buscando el lugar donde supuestamente habría estado la Imperial. Habían indudablemente grupos mapuches, Lafkenche a la orilla del mar, pero no había un lugar donde se pudiera establecer una ciudad que fuera segura, porque nos encontrábamos, digamos, en un tiempo de guerra, porque los mapuches no se sometían y el gobierno trataba de traer gente para crear lugares poblados. Y justamente en este lugar pensaron de que era lo adecuado para fundar una ciudad que llevaría la responsabilidad, ¿no es cierto?, de heredar a la antigua imperial. Bueno, en la actualidad es un pueblo, tiene grupos sociales, culturales y deportivos en los que practican su convivencia. Bueno, se está tratando de rescatar el pasado. Estas esculturas que vemos aquí nos habla del pasado, ¿no es cierto?, de la ciudad.
Bueno, esta escultura es el Collayuyero, que se remonta en el tiempo de la colonización. Compuesta por los bueyes, hechos de una sola pieza, en madera de ciprés. Acá tenemos el carretero, digamos, el denominado Collayuyero. Esto es lo último que acabo de realizar. Bueno, mi trabajo consiste en todo lo que tiene que ver con el rescate histórico, ya sea del pueblo mapuche o del tiempo de la colonización. Acá, dentro de este proyecto, digamos, aquí en Nueva Imperial, estamos viendo una familia mapuche. Un bebé en un cupulgo, como se utilizaban en aquella época, en tiempos pasados, digamos. Un hijo de 8 años. Y este hombre tiene su vestuario original de aquella, de su época, digamos, y su huiño. Huiño es un bastón característico del hombre de campo. En realidad nosotros tenemos dos entidades, digamos, la entidad originaria y el colono que viene de fuera. Entonces empieza a haber una mezcla de dos culturas. En eso estamos reflejados ahora, en una mezcla de dos culturas, pero que la estamos llevando de alguna u otra manera a buen término, digamos. Esta es una obra súper importante para la comunidad de Quechocagüín. Él es un lonco de aproximadamente 1810. Él era el dueño de todo este territorio. Francisco Quilampán se llama esta comunidad. Él tiene algo bien cercano conmigo, obviamente, que demasiado, porque se trata de mi tatarabuelo. Él era lonco de acá, de esta comunidad. Y lonco y cacique. Esta obra está hecha de una sola pieza, de un solo tronco. Está hecha de ciprés, una madera muy noble, que tiene mucha durabilidad en el tiempo. Y yo creo que aquí va a estar por muchos años. Prender un trozo de madera, ¿cierto?, de la obra original, para empezar a liberar un poco la obra. Esta madera es bastante dura igual. Es ciprés, pero de estos ciprés antiguos, por las cuentas que yo he sacado, y tienen 160, 180, 200 años. La plantilla. Este es el bosquejo del guerrero, el bosquejo mano alzada que digamos, y es para facilitar más el trabajo. Vamos a posar. De ser mi modelo, igual pasa a ser mi mascota. Bueno, esa es una particularidad que yo tengo con los animales y todo eso, por el hecho también de haber sido criado en el campo. Entonces tengo esa complicidad con los animales, ya sea cualquier tipo de animal, las vacas, los bueyes, qué sé yo, caballos, perros, gatos. Entonces eso para mí se me hace fácil también poder desarrollar lo que yo hago, ya sea musculatura y reacciones, fuerza y eso. Y este caballo, bueno, está domesticado a mi manera. Bueno, en este caso, cuando necesito personas,
también me toca domesticarla. ¿Ah? Entonces, ahora necesito tomar una medida. Sin forzarla. Ahí entró, ¿eh? Es como si hubiera sido de ahí siempre. ¿Ah? Esta obra es un pedido de Osorno, San Juan de la Costa. Es una comuna que recién está trabajando con el tema del turismo y de hacer un rescate de la memoria histórica del pueblo mapuche. Ya tengo ya 2 meses de trabajo y con afinando detalles y todo, que igual está un poco compleja. Y tengo para 2 meses más, o sea, una obra de 4 meses más o menos. Estoy dando la expresión de ataque, así como de grito, como que está enojado. Entonces acá viene toda la parte de donde da la impresión que está gritando. Esta es una mujer mapuche telando. Ya. Yeah. Y también va... ¿Pero va en una posición ahí sentada? Va sentada. Yeah. Está sentada aquí, pero se supone que... Años atrás nosotros empezamos a trabajar, a descubrir realmente lo que era el don que tenía Enrique acá. Cuando empezamos en Puerto Domínguez a trabajar con las primeras esculturas. Y de repente por ahí aparece acá Enrique con algunas esculturas en miniatura, pequeñas, y hay un abuelo de pájaro, dice, aquí está el escultor que está en la misma casa. Y descubrimos a Enrique realmente, le preguntábamos si él podía hacer esculturas a nivel normal y después ya más monumentales, dijo que podía, nosotros creímos en él, utilizamos unos pocos recursos que teníamos. Y eso fue lo que empezó a ramificar después ya una idea general que se dio a conocer a nivel regional y de país. Acá nos encontramos en Puerto Domínguez, comuna Puerto Saavedra. Soy el autor de estas esculturas, fueron mis primeras obras que yo desarrollé acá en Puerto Domínguez. Aquí nace todo, o sea, todo lo que es mi trayectoria como escultor. Estos fueron mis comienzos. Digamos que gracias a Dios, gracias al talento que él me dio, ¿cierto? Ha sido bien aceptado mi trabajo, digamos. Ha gustado mucho y ha evolucionado. Todas mis obras tienen una historia detrás. Y siempre voy a estar trabajando en eso, creo yo, hasta que me muera. Y para poder dejar a las nuevas generaciones un rescate cultural.